bienvenidas un día más a mi canal. En el video de hoy les quiero contar 8 cosas que no deberían hacer antes de dormir, porque si las hacen puede que no descansen igual, como que se sientan pesadas en la noche. Cuando se despierten al otro día van a querer seguir durmiendo porque no descansaron bien. Entonces intenten evitar estas 8 cosas que les voy a decir para dormir como unos bebés y empecemos. Lo primero es no desmaquillarnos. Así lleguemos a las 3 de la mañana, cansadas, con sueño, tenemos que desmaquillarnos, porque si no lo hacemos se nos van a cerrar los poros, nos van a salir granos, nos van a salir espinillas, hasta nos puede dar una alergia si dormimos con pestañina. Entonces siempre, siempre, siempre desmaquíllense antes de dormir. Esto las va a ayudar a tener la piel fresca, que cuando se acuesten puedan descansar tranquilas, no van a sentir la cara como empastada y sudada con todo el maquillaje. No les puede faltar antes de acostarse a dormir. Lo segundo que deben evitar es hacerse las locas con una rutina de noche, es decir, desmaquillarse, lavarse la cara, aplicarse una crema, después aplicarse otra crema para los granitos. Que tengan una rutina específica de piel todas las noches es súper importante, porque esto los va a ayudar a que su piel amanezca más linda y que en serio su piel descanse mejor. No les voy a explicar ahorita todo lo que yo hago porque sería como otro video totalmente diferente, pero si quieren que haga video de rutina de noche, de todo lo uso, cómo lo aplico, escríbanlo en los comentarios y les hago un video solo de este punto, pero tengan una rutina de noche. Otra cosa que deben evitar antes de dormir es comer demasiado en grandes cantidades y cosas grasosas. Lo ideal es comer unas 2 horas antes de dormir y que la comida de la noche, es decir, la comida final, sea la más ligera. No soy nutricionista, pero yo he experimentado que cuando como demasiado siento pesadez, me dan náuseas después, no puedo descansar. Tranquilas, coman todo el día lo que quieran, pero 2 horas antes de dormir cálmense y no se atraganten con pizzas y cosas grasosas, porque si no, no van a poder descansar ni un segundo. Este siguiente tip es patrocinado por Juanfe, realmente él fue el que me dijo de esto, yo no tenía ni idea, y consiste en no coger el celular o el computador o ver televisión antes de dormir. La luz de estos aparatos electrónicos va como a engañar nuestra mente y va a hacerle creer que todavía es de día, entonces nos vamos a demorar un montón de tiempo en quedarnos dormidos. Mi consejo es que terminen de revisar sus correos, terminen de mirar Instagram rápido, terminen de ver su serie, vayan al baño, se hacen su rutina, hacen lo que tengan que hacer y se duermen. Pero no les recomiendo tener el celular ahí con la luz apagada, porque se van a demorar muchísimo en dormirse y no van a descansar bien. Entonces, aparatos fuera del cuarto y ya. Otra cosa que es súper importante y me ha pasado, o sea, lo he vivido en carne propia, es tomar demasiada agua. Eviten tomar demasiada agua antes de dormir. Digamos que yo ahorita estoy usando un termito súper chévere que me da las horas del día y la cantidad de agua que tengo que tomar durante el día, entonces estoy como súper hidratada todo el día. Y el agua va, digamos que hasta las 8 o 9 de la noche máximo. Ya después de esa hora, ya casi es hora de dormir, entonces no hay que tomar tanta agua, porque si nos embutimos 4 litros de agua antes de dormir, vamos a pararnos 50 veces al baño en la noche como así, y nos vamos a despertar mucho y nos vamos a desvelar. Tomen agua durante el día, pero antes de dormir, cálmense y no tomen agua, sino se van a orinar. Antes de dormir también deben evitar tomar café, porque ustedes saben que la cafeína lo tiene uno como así todo el día y toda la noche, y comer demasiados dulces. Si tienen ganas de tomar algo, tómense un tecito como que les ayude a dormir, pero no tomen café ni coman dulces porque van a estar así en la noche. Lo penúltimo lo descubrí hace poco y tiene que ver con la almohada. Yo creo que casi todas las personas duermen con la almohada que tengan, o sea, como con la que encontraron en la sala, con el cojín del perro, o sea, duermen con cualquier cosa y puede que sí duerman, pero no descansan de la misma forma. Hay muchísimos tipos de almohadas, hay unas que son más duras, hay otras que son más blanditas y a uno se le va la cabeza. A mí me gustan como las intermedias y esto va a ayudar a que descansemos profundamente. Lo segundo de las almohadas es la funda. Entonces hay unas fundas que son súper rígidas, súper duras, que como que hasta nos van a raspar la cara. A mí me encantan unas que son como de tela de satín y yo siento que ahí puedo descansar mejor. Entonces ustedes escojan la funda que más les guste o la que prefieran. Y lo último es el olor de esta funda. Yo por lo general, cuando estoy tendiendo la cama el otro día, siempre aplico un poquito de spray como que huela rico en las dos almohadas, y cuando me voy a acostar en la noche huele delicioso y eso me relaja y me ayuda a dormir mejor. No sé si estoy loca, pero eso me ayuda a mí a descansar. Intenten coger los tips de acá que más les sirvan y consigan una buena almohada que huela rico y que sea suave.
Y lo último, yo creo que es lo más importante antes de dormir para poder descansar, es tener un tiempo de meditación, un tiempo a solas, donde puedan como soltar todo lo feo del día, porque hay días, aceptémoslo, que no son tan buenos. Entonces todo nos sale mal, nos peleamos con todo el mundo, gritamos a alguien y llegamos a la casa amargadas y estamos como con todo eso encima, no es tan fácil dormir así. Lo que yo hago para meditar es orar unos minutos antes de dormir, suelto todo, me calmo, doy gracias por lo bueno, por lo malo, me relajo. Ustedes pueden hacer lo que quieran para sentirse más tranquilas y ya, así terminan el día muy bien y pueden descansar como unos bebés. Tengan un tiempo de meditación. Y listo, estos fueron mis trucos para que duerman como unos bebés. Puede que algunos ya lo sepan, puede que algunos no, pero son cosas que a mí me han servido personalmente y sé que a ustedes también les pueden servir. Compártanme en la parte de abajo cuáles cosas hacen ustedes que les ayudan a descansar, así podemos hablar entre todas. Les voy a dejar acá mis redes sociales, me encuentran como AniamSL en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todo, en todo lado. Y nos vemos por ahí, las amo con todo mi ser. ¡Chao!